FM 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Doctor, ¿usted es de los días fríos? ¿Les gusta o prefiere el verano? Me imagino que por trabajo el verano mejor, ¿no? Yo, sin duda. Pero bueno, es lo que nos toca y bueno, es lo que hay que abrigarse un poquito más, porque el frío le hace mal al sistema inmune y en este momento al sistema inmune hay que tenerlo lo mejor posible, ¿eh? Claro, sí, es fundamental. Digo, más allá del lavado de manos, también hay que trabajar sobre él, ¿no? Totalmente. Doctor, ¿sabe que hace algunos días, ¿no? La primera pregunta quizás es la más power, ¿no? En algún punto. Hace algunos días viene dando vueltas ahí unas imágenes de algunas terapias, ¿no? Con mucha gente, con, digamos, dada vuelta, ¿no? Transitando esa etapa de la enfermedad muy crítica y muy dura. Y yo la verdad quisiera confirmar si eso es cierto, si ese es el tratamiento, si así se busca sanar a la gente. Digo, también como para que el resto de la población tenga y sepa que la verdad es jodida la enfermedad, ¿no? Y que finalmente el deseo de quedarse en casa sea lo más lógico. Sí, la enfermedad, toda enfermedad que produce muerte y que puede dejar secuelas importantes en órganos tan vitales, como es fundamentalmente el que más afecta es el aparato respiratorio, el pulmón, pero además es una enfermedad sistémica, puede afectar el corazón, el riñón, el cerebro. Entonces, es una enfermedad que produce mortalidad y que puede dejar secuelas severas. Y en verdad, si bien hay individuos más vulnerables, puede afectar a cualquiera. Entonces, indudablemente es muy seria esta enfermedad y tenemos que tener los cuidados necesarios para que no nos llegue. ¿Y esto del tratamiento en terapia y esa gente que aparece de espaldas, es así como se debe tratar o no siempre? No siempre, pero los pacientes en terapia intensiva sí, hay una cantidad importante de pacientes que los tenemos en esta situación que se llama pronado, con lo cual los pacientes mejoran significativamente. ¿Ya? Los tratamientos son pocos, ¿eh? Las evidencias hoy que tenemos de los tratamientos que hay para brindarle a los pacientes son pocos. Por eso que el tratamiento está antes de llegar al hospital. El tratamiento lo tiene que hacer la gente, que somos nosotros. No hay que hacerlo en el hospital. El paciente no tiene que llegar al hospital. Para no llegar al hospital, el paciente no se tiene que contagiar. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Está el tema, está ahí, el tratamiento está fuera del hospital, el tratamiento lo hace la gente. Hay que más que nunca prevenir, no hay que contagiarnos, y para no contagiarnos tenemos que tomar las medidas de prevención, que son fundamentalmente lo que muestra la evidencia ya con otras infecciones que hemos tenido. Esta, la historia sí lo marca, está. La más importante es la distancia social, ¿está? Si nosotros nos mantenemos distantes uno del otro, es muy difícil que nosotros nos contagiemos, ¿está? El tratamiento más importante hoy es ese. Sí, bueno, por eso obviamente las medidas que se están llevando adelante, ¿no? La cuarentena, quedarse en casa, intentar no tener el contacto con el otro, con la otra, y fundamentalmente también lavarse las manos, que según muchos especialistas también, esto de lavarse las manos, este hábito tan natural, pero que a veces nos cuesta, también redujo otras patologías, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y ahora hablábamos de las estaciones y se llega el invierno y vienen entidades, enfermedades relacionadas con el invierno, son otros cuadros infecciosos y de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Cuidarlo además es preservar un sistema inmune de cada uno de nosotros que esté preparado para la pelea para estas situaciones, a la cual se agregó una enfermedad grave como es el coronavirus. Enfermedad grave, puede ser una enfermedad grave. La mortalidad del coronavirus ronda entre el 2 y el 3% en nuestro país, ¿está? Lo que nosotros tenemos que saber es que, en general, los pacientes que tienen el coronavirus,
en general la mayoría, como con el número que te estoy dando, por suerte, andan bien. Están, lo que no significa que tenemos que cuidarnos porque puede generar la muerte y puede generar secuelas en órganos tan vitales como los que yo te comentaba. ¿Está? Sí, un poco la primera pregunta venía a intentar que la gente comprenda que la enfermedad es cruel realmente, porque además de eso que usted decía, si bien la mortalidad es poca, ¿no? Estamos hablando de un 2%, como bien recién decía usted, digo, también todo el proceso es muy triste, porque hay que transitarlo solo, porque hay gente que entró a su familiar a un hospital y no lo vio nunca más. ¿No? Y un poco, digo, si bien uno no quiere intentar concientizar a través del miedo, porque no está bueno eso, pero bueno, también tener toda la info quizás ayuda a que la gente, bueno, finalmente decida quedarse en casa también. Eso es lo que charlábamos recién, es lo primero que tenemos que hacer, es el virus, como dice nuestro presidente, lo llevamos nosotros. Lo movemos nosotros, lo transportamos nosotros, entonces si nosotros estamos aislados, quietitos, el virus no circula. Si no circula, no nos contagia, ¿está? Esa es la medida fundamental. Después lo que acabas de decir vos, las medidas higiénicas, el lavado de manos, el alcohol, la lavandina, son fundamentales, son cosas que tenemos que hacer a cada ratito, ¿no? Y uno dice, hablando de ese 2-3% de mortalidad de este bichito que nos afecta en forma planetaria, uno tendría que saber que hay poblaciones más vulnerables, ¿no? Hay los añosos, allí la mortalidad no es del 2%, allí hay que agregarle un cero más y es del 20%. ¿Está? Entonces, hay gente que se tiene que cuidar más. ¿Está? La probabilidad de contagio las tenemos todos, pero una vez que estamos contagiados, hay individuos que son más vulnerables. ¿Está? Son más rojos. ¿Está? Así como hay zonas rojas, ¿está? Un hospital es rojo, ¿está? Porque acá es muy probable que el virus circule con mayor densidad, haya más carga viral en ciertos lugares, a eso lo llamo rojo, una farmacia, un supermercado, el banco cuando tengo que ir y un hospital. Entonces allí yo tengo que saber que tengo que ir sí o sí, porque si no, no voy, a lugares rojos no voy. Así como hay ambientes rojos, hay personas rojas, porque la posibilidad de contagio las tenemos todos, pero si esas personas son contagiadas, tienen más probabilidades de cursar una enfermedad grave e incluso de morirse. Entonces, bueno, a veces el miedo, esto que vos decís, es malo, pero también encontremos algo, bueno, miremos eso, ¿no? No crucemos la calle con los ojos vendados, porque este bicho nos puede hacer daño. Estamos hablando con Alberto Marani, él es jefe, entre otros puestos que cubre, de cuidados intensivos y críticos del Hospital Parisien. Alberto, vos sos fundamentalmente, permitime tutearte, digamos, cardiólogo, ¿no? Te especializaste en el corazón. Bueno, ¿qué podemos hacer en estos tiempos donde quizás no podemos hacer un poco de ejercicio para cuidar el cuore, ¿no? ¿Qué consejos nos darías? Bueno, a ver, acá hay la gestión es de a dos. A vos y a mí nos hicieron un hombre y una mujer, sí. Papá y mamá. Esto lo gestamos entre dos. El virus no puede solo. Es el virus y yo. En esto yo lo que no quiero gestar la enfermedad. Entonces tengo que gestionar mi salud. Tengo que gestionar no contagiarme para no correr el riesgo, tengo que gestionar no contagiarme para no contagiar a otros. ¿Está? Entonces, ¿tengo que cuidar el corazón? Sí, porque la enfermedad cardiovascular sigue andando como antes. Y para colmo de males, la gente tiene temor a las
zonas rojas de las que hablábamos recién, entonces no acude al hospital. Se han reducido en forma significativa la cantidad, por ejemplo, de angioplastías, de apertura, dilatación y resolución con stent en pacientes coronarios. ¿Y qué pasó? ¿No hay más infartos? Sí que hay más infartos. Claro. No es que hay más infartos. Hay la misma o más cantidad, porque la situación psicoemocional de la población es muy grande. Entonces, no tenemos dudas, no tenemos los números, pero no tenemos dudas, la cardiología, de que hay más infartos, de que hay más muertes, y esto no está llegando al hospital. Entonces, es muy buena la pregunta que vos estás haciendo, Gustavo. ¿Hay que cuidar el corazón? Sí, hay que cuidar el corazón. Como lo veníamos cuidando, esos llamados factores de riesgo que se gestionan a través fundamentalmente del comer mal, de el no hacer actividad física. La actividad física y el sistema inmune son dos amigos espectaculares. El sistema inmune, los glóbulos blancos, el tejido linfoide, necesita del ejercicio. No tenemos que dejar de hacer actividad física. Y no es necesario correr, es necesario dedicarnos 20 a 30 minutos todos los días o por lo menos 5 veces en la semana haciendo una actividad aeróbica moderada. Eso nos brinda un sistema inmune que tenga los glóbulos blancos para cuando, si tenemos la mala suerte de tener una dosis infectiva, que en forma inmediata sean frenados. ¿Por qué? Hay individuos que están contagiados y cursan asintomáticos. Yo no tengo duda de que su sistema inmune es el que los defiende y no permite generar la enfermedad. Claro. ¿Está? Entonces, la alimentación sana, nuevamente, las verduras, la fruta, el agua, la actividad física, y lo otro importante, nuevamente el miedo. El miedo en su medida como ayudador, ¿está? ¿Está? Entonces nosotros tenemos que saber que estamos frente a un enemigo que nos puede hacer daño y mal, y que puede hacer daño a muchos porque tiene una contagiosidad muy importante. Entonces es vital tener los conocimientos de esto que estamos hablando, lo alimentario, el trabajo de ejercicio físico y lo psicoemocional. ¿Está? Hago el cuentito siempre de la peste. Yo entraba el bicho de la peste a un pueblo y un señor le dijo: ¿a dónde vas? Voy a este pueblo de 10.000 habitantes, mato a 1.000 y salgo. Cuando vuelve le dice: mataste a 5.000, no a 1.000. No, yo maté 1.000 solamente. Los otros habían muerto de miedo. Claro. Entonces, esto seguramente está pasando, Gustavo. Entonces, si nosotros tenemos solidaridad, ¿está? Cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos el del otro, ¿está? No somos inconscientes, que eso fundamentalmente somos, y yo estoy en ese grupo, y no, esta vez nos hacemos muy conscientes. El otro lado de la moneda de este bicho aporta cosas que no son importantes, son importantísimas. Ser solidarios, cuidarnos, cuidarlo al otro, y decir que si nosotros vivimos angustiados de que nos va a agarrar, y seguramente que tenemos el riesgo, el estrés, la angustia, genera la probabilidad de que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares y no se cuidan y están en situación psicoemocional mala, indudablemente pueden hacer un evento. Entonces, sí, ahí cabe esto que vos decías del miedo. No el miedo exagerado, el cuidado, la ocupación, no la preocupación. Sí, me quedé pensando con esto del miedo, que en realidad también un poco todos los animales lo tienen, ¿no? El instinto, básicamente, de entender que algo pasa y refugiarse, correr o, bueno, o estar atento, ¿no? Digo, como filosofando un poco ahora. Sí, 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 estar la atención consciente, ¿no? Que hemos perdido los humanos al vivir a la U. Dejar de ser inconsciente, ser consciente, necesitamos eso, está mucho. Alberto, la última que le hago, y agradeciéndole también este ratito, bueno, hablábamos del corazón. Digo,
síntomas que uno puede, digo, repasarlos, me parece que nunca está mal, que uno puede ir detectando y, bueno, referirse a que quizás tenga algún problemita, que obviamente cuanto antes lo atacás es mejor, ¿no? Obvio. Bueno, los síntomas, vamos a repetirlos, ¿no? Son este bichito. Sí, más me refería al corazón, digamos. Si tenemos un problemita con el corazón, ¿viste? A ver si digo. Ahora que no puedo. Hablando del corazón. Sí. Estás hablando del corazón. Bueno, el síntoma capital de la enfermedad coronaria es el dolor en el pecho. ¿Está? El dolor en el pecho es el dolor en la localización de la corbata. A nosotros le enseñamos a los pacientes eso, ¿está? Y lo que llamamos signos de alarma. El dolor en la localización de la corbata, ¿está? Un dolor opresivo, ¿está? Que puede estar relacionado con los esfuerzos o no, ¿está? Acompañado o no de falta de aire, con una irradiación al cuello o a los brazos, ese dolor, la sensación de ese dolor opresivo, como una mano, como una garra que aprieta el pecho. Ese es el signo de alarma capital. Puede acompañarse de diaforesis, de sudoración. Bueno, todos esos signos son fundamentales y en esos casos el paciente tiene, lamentablemente, que acudir a la zona roja, a un área médica donde pueda verse, donde pueda hacerse un electrocardiograma y quedarnos tranquilos. Tenga o no lo tenga, ¿está? No lo puede cursar en la casa. Claro, sí, hay que ir sí o sí. Después, bueno, volviendo al COVID, ahora sí, repasemos si quiere un poco los principales síntomas. Digo, esto de el olfato y el gusto es clave. Hablábamos con el padre Bachi en algún momento y un poco él nos refirió que algo le pasó en relación al olfato y al gusto. Bueno, también la fiebre alta, ¿no? ¿Y qué otros síntomas? Ahora sí, hablando del COVID. Y fundamentalmente el signo que más aparece indudablemente es la fiebre. Acá tenemos varias aristas. Están los asintomáticos, están los presintomáticos, que son altamente contagiantes, que son las últimas 24-48 horas previas a que aparezcan los síntomas, y están los sintomáticos. Los signos y síntomas fundamentales, la fiebre, ¿está? Por eso el control térmico que se hace en muchísimos lugares, bien hecho, indudablemente, el dolor de garganta, todo ese cuadro gripal, porque el coronavirus se inicia como una gripe, ¿está? Entonces los pacientes pueden estar asténicos, muy cansados, con mialgias, dolores musculares, dolores de garganta y fiebre. Además, se agregan las alteraciones del olfato, las alteraciones del gusto. Recordemos que el coronavirus es el virus del resfrío. Entonces, también puede ser que tenga el otro coronavirus, el del resfrío, y bueno, también le puede producir anomia. Que tenga anomia no significa que pueda tener o no el coronavirus, pero son los signos por los cuales tiene que consultar el paciente y seguramente la medicina va a decir, ¿tiene COVID o no tiene COVID? Pero esos son los signos capitales, así como describimos los cardiovasculares del infarto, describimos recientemente ahora los del COVID. Alberto, bueno, muchas gracias. La última, ahora sí, dígame sí o no, sin explayarse. El 1, bien, ¿no? ¿Nos quedamos tranquilos? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Sí, muy bien. Impecable. Muy cuidado. Alberto, muchas gracias. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con la audiencia. No, un placer. Muy claro, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Chau, era chau. Alberto Marani, jefe de cuidados críticos del Hospital Paroisien, así que nos lleva un poco de tranquilidad, ¿no? Y también esto de prestar atención a lo que nos va diciendo el cuerpo, ¿no? Que a veces es el que te avisa, a veces no, siempre es el que te avisa primero antes que lo peor llegue. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.